Teatro de los Insurgentes. El Teatro de los Insurgentes está localizado en la colonia San José Insurgentes, en la Ciudad de México. Fue construido a iniciativa de José María Dávila, quien impulsó la idea de crear una sala de grandes dimensiones, distintas a las edificaciones medianas que tenía la ciudad. El inmueble fue terminado en 1953 bajo la dirección del arquitecto Alejandro Prieto. La fachada ostenta un mural de Diego Rivera de 46 metros por 10 metros llamado El Teatro en México. La primera obra presentada fue Yo Colón, de Alfredo Robledo y Carlos León, dirigida por Ernesto Fiennes y protagonizada por Mario Moreno Cantinflas, cuya imagen está incorporada en el centro del mencionado mural. Estamos recorriendo la ciudad en parte. Vamos a entrar a lo que es la ciudad universitaria. Orgullo de México, la Universidad Nacional Autónoma de México. El campus CU. Ciudad Universitaria. Ahí al fondo vemos el Estadio México 68 de las Olimpiadas, que ahora es el estadio oficial del equipo de los Pumas de la universidad. Que por cierto, ayer el Águila les dio una aplastón a Luis Pedro. El Águila comió felino ayer. Ahí está, mira qué bonito. Qué bonito, señores. Chochi Boy aquí transmitiendo para todos ustedes. Ah, mira qué bonito. Estadio Olímpico Universitario. El Estadio Olímpico Universitario, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México, es el segundo estadio más grande de México después del Estadio Azteca. Tiene una capacidad para 68.954 espectadores. Fue la sede principal de los Juegos Olímpicos de 1968. En el costado oriental del estadio se encuentra un mural de Diego Rivera, denominado La Universidad, la Familia Mexicana, la Paz y la Juventud Deportista. En la construcción de este relieve en piedras de colores naturales, se muestra el escudo universitario con el cóndor y el águila sobre un nopal bajo sus alas extendidas. Rivera colocó tres figuras que representan a la familia, el padre y la madre entregando la paloma de la paz a sus hijos. En los extremos se encuentran dos figuras gigantescas que corresponden a unos atletas, hombre y mujer, que encienden la antorcha del Juego Olímpico. Una enorme serpiente emplumada, la imagen simbólica del dios prehispánico Quetzalcóatl, complementa la composición en la parte inferior. Diego Rivera tenía pensado cubrir toda la parte exterior del estadio con diseños parecidos a este, pero la muerte del artista lo impidió. Encontramos un antiguo hospicio de misioneros vieguinos que data del siglo XVI. Y en el antiguo palacio municipal podemos encontrar un hermoso mural que relata la historia de Tlalpan. Si quieres degustar comida típica mexicana, puedes ir al antiguo mercado de La Pampa, construido en 1868. O también puedes visitar distintas iglesias y capillas con interesantes historias que tejen el pasado de México. Un dato curioso es que en la plaza aún puedes encontrar el árbol de los colgados, lugar que nos recuerda el imperio de Maximiliano, cuando las autoridades de Tlalpan se dedicaron a colgar bandidos y liberales en los árboles de la plaza. Sí,
tenemos una estancia en este punto que es el centro histórico de Tlalpan. Bueno, pues George Boy trayéndoles aquí lo más bonito de la Ciudad de México. Ahorita viajando por esta parte sur en el Touribus, ahora con este look así muy barbón. Alright. Trayéndoles lo que es la Ciudad Universitaria. Plantel o campus Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. A la derecha encontramos la torre de rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se encuentran las oficinas de esta máxima casa de estudios. La construcción fue dirigida por uno de los arquitectos de urbanidad funcional más famosos de México, Mario Pani, en conjunto con Enrique del Moral y Salvador Ortega. Es una de las cuatro construcciones más representativas de Ciudad Universitaria, con una altura de 79 metros y 16 pisos. Una de las características sobresalientes es la belleza de los murales que adornan el exterior, realizados por el reconocido muralista David Alfaro Siqueiros entre 1952 y 1956. El primer mural que se encuentra del lado norte es llamado Las fechas en la historia de México, 1520-1810, 1857-1910. El segundo mural del lado sur se llama El pueblo a la universidad y la universidad al pueblo. Y el tercero, también del lado sur, es llamado Nuevo emblema universitario. Centro comercial muy bonito, Oasis Coyoacán. Vale la pena venir a verlo. Y seguimos nuestro camino por el Touribus aquí en la zona de Tlalpan, en el sur de la Ciudad de México. Con esta hermosa música que nos viene poniendo aquí. Vamos a dirigirnos hacia la zona de Coyoacán, que realmente es nuestro destino del día de hoy para traerles a todos ustedes. Agachaditos. Ay, güey. Adel. No. La vez que nos ha tocado un día entre parcialmente nublado. Por un momento sale el sol. Bueno, pues toda la tripulación que nos acompaña el día de hoy en septiembre, mes de la patria. Saludos. Bienvenidos a Coyoacán. Ahí está el letero ya un poquito desgastado por la lluvia. Bueno, pues estamos llegando a lo que se llama Coyoacán, lugar de los coyotes, aquí en el sur de la Ciudad de México, donde vamos a bajarnos aquí, sí, para mostrarles toda esta artesanía, algarabía y comer. Por aquí también está cerca el Museo de Frida Kahlo. En esta ocasión no se los voy a traer, pero quizá más adelante. George Boy, continuamos. Bueno, pues estamos ya aquí en la parte de Coyoacán, dispuestos para bajarnos
acercaron y disfrutar y llevarles a ustedes el centro de Cuernavaca. Maravillados por su belleza natural. Escuchemos. Fundaron un ayuntamiento y convirtieron a Coyoacán en la primera capital de la Nueva España. Hernán Cortés tuvo una de sus primeras casas en la zona, así como muchos de sus compañeros conquistadores. El barrio es dueño de un pasado colonial impresionante, como es el caso de la vieja iglesia de San Juan Bautista. Las familias más acaudaladas de la época. Y no fue hasta el siglo XX cuando Coyoacán se convirtió en uno de los barrios más típicos de la metrópoli, llegando a este lugar grandes figuras de la cultura, artistas e intelectuales, tales como Diego Rivera y Frida Kahlo, o el cronista de la Ciudad de México, Salvador Novo. La arquitectura del barrio es muy tradicional y rústica. Las casas están pintadas con colores vivos y llamativos, con grandes y espaciosos jardines, árboles y flores. Te invitamos a viajar por este hermoso lugar, considerado un espacio de diversidad y tolerancia cultural, donde albergan un sinnúmero de expresiones de toda índole. Parroquia de San Juan Bautista, aquí en Coyoacán. Vamos a disponernos a entrar a este majestuoso lugar. Iglesia actualmente de la religión católica. Vean los portones. La iglesia de San Juan Bautista en Coyoacán es un templo de culto católico localizado en la villa Coyoacán. También es un emblema de la propia localidad y símbolo de la belleza del barroco novohispano. Apenas 8 años después de consumada la conquista, Hernán Cortés decidió generosamente otorgar un terreno bastante amplio a un grupo de frailes franciscanos. Este predio, de acuerdo con el cronista Salvador Novo, estaba formado de piso de cemento, fachada de cantera roja, muros de piedra volcánica labrada e incluso un adoratorio decorado con chapa de oro. Precisamente sobre este adoratorio, los monjes edificaron en 30 años, de 1522 a 1552, el convento, el templo y la huerta de San Juan Bautista, en lo que abarcaba una superficie de casi 20.000 metros cuadrados de lo que actualmente es el Parque de Coyoacán. Fue reedificada en 1804 y remodelada de 1926 a 1947. Sin embargo,
no ha perdido un ápice su belleza exterior e interior, e incluso ha sido ornamentada con valiosas pinturas. Dentro del templo hay acceso a una capilla localizada al lado izquierdo, llamada Capilla del Santísimo Sacramento, donde diario se expone la custodia con la hostia consagrada. Junto a esta capilla está la Capilla de las Vírgenes, donde cada Semana Santa rezan el rosario ante el Santo Entierro. Su nombre proviene de que en esta capilla se reservan todas las estatuas de las advocaciones de la Virgen que tiene la parroquia. Del lado derecho del presbiterio hay una capilla llamada Capilla de la Santa Cruz, que pertenece ya al convento, que también hay acceso por el templo junto a la capilla antes mencionada. La sacristía es sencilla, decorada con pinturas virreinales y muros blancos, dos bóvedas con linternilla decoradas con chapa de oro, así como muebles con detalles franciscanos, tres credencias y una mesa con acetres. A finales del siglo XX, alrededor de los años 80, en una barda que da hacia el Jardín Hidalgo, amaneció una mancha negra con la forma de la Virgen de Guadalupe. Medios de comunicación, como fieles y sacerdotes, asistieron al lugar con curiosidad y fe a venerar a la Virgen. Por el paso del tiempo, la imagen ha desaparecido, la gente lo ignora. En octubre del 2008 se efectuó un concierto en la iglesia, presentando el Requiem de Mozart con la Orquesta Sinfónica de Coyoacán, director el maestro Daniel Hassan, coro Alfanova del Instituto Politécnico Nacional. En la actualidad el templo es parroquia de Villa Coyoacán, maneja las iglesias de Santa Catarina, la Inmaculada Concepción La Cochinita, la Capilla de San Antonio Panzacola y la Capilla del Santo Niño Jesús. Es administrada por la Orden Franciscana en México. Su párroco es Roberto Rosas. Bueno, pues aquí estoy con toda la tripulación el día de hoy visitando la parroquia de San Juan Bautista aquí en Coyoacán. ¿Qué les ha parecido? Padrísimo. Ah, nos subimos al turibús. Sí, de verdad no pensé que fuera tan bonita. No, una cosa esplendorosa. Continuamos, George Boy, aquí con ustedes. Pues caminando ya por lo que es la plaza central enfrente de la parroquia de San Juan Bautista, pues podemos encontrar una serie de restaurantes o restaurantes. Por ejemplo, ahorita porque estamos en la época de septiembre, tenemos esto, los chiles en nogada. Puedes venir y disfrutar con tu familia. Ahí están los coyotes, que eso es lo que significa Coyoacán, área de coyotes. Y ahí tenemos una fuente. Que hace alusión a esta delegación de Coyoacán. Ahí están los coyotes. All right. Qué bonito es querer como quiero yo. Ay, toda la gente tomando sus fotos. Muy bien. Yo buscando aquí donde comer, voy a traerles lo mejor de la degustación mexicana y de la comida mexicana deliciosa. Coyoacán, acuérdate, Ciudad de México, sur de la Ciudad de México, te puedes subir en el turibús. El turibús que diga Zona Sur, porque ahora ya tienen muchas paradas. Está en Zona Centro, ya les he subido y ahorita estoy en el Zona Sur.
Coyoacán, orgullo de la Ciudad de México. Estoy parado frente a la entrada de esta plaza de Coyoacán, donde al fondo podemos ver la iglesia. Y vemos las calles empedradas. Esto lo encuentras aquí en la Ciudad de México. Toda esta zona de Coyoacán y del sur y del Pedregal conservan este tono, esta tradición de lo que es México y sus haciendas, recordando la época de los 1800 y los inicios de la independencia y la Revolución Mexicana, recorriendo sus calles que todavía existen, pues remodeladas, pero dándonos un ambiente de lo que fue, de lo que es y de lo que será. All right. Coyoacán. Coyoacán, ya va a caer la lluvia. Ahí se ve al fondo la parroquia de San Juan Bautista ondeando la bandera de México. Ya va cayendo la tarde y la gente y la algarabía no para. Hay más gente que hace rato. Y aquí estamos en los helados. Vamos a disponernos a comer un heladito. ¿Qué quieren? Los helados, los helados. Para muestra de limón. ¿Qué tal, compadre? ¿Cómo te sientes? A todo dar aquí. Aquí, después de caminar y una rica comida. Y una rica comida, la algarabía aquí en Coyoacán, Ciudad de México al sur. La tierra de Frida Kahlo. Mira, aquí tenemos el Sanborns. Vamos a ver este Sanborns. Está bien bonito. Mexicano. Pues venga a visitar Coyoacán, la verdad está muy bonito, está muy padre la placita. Fíjense que le da un aire, ¿saben a quién? Los que han seguido mis videos no me lo dejarán mentir, a San Miguel de Allende, ¿no? ¿Verdad que sí? Bueno, pues Georgie Boy nuevamente en sus viajes por el mundo y por la Ciudad de México. En esta ocasión les traje Coyoacán. Nos vemos. See you later, alligator. Ya llegó el turibus. Ya nos vamos.